Bueno, compañeros, como podéis ver, empezamos con Assassin's Creed. Ha sido petición de uno de vosotros, de un compañero, porque no sabía qué subir. No sabía qué subir. Venga, sí. Y pregunté, os acordáis que lo puse en uno de los feeds, y pregunté, ¿uno de vosotros pidió Assassin's Creed, los juegos de Assassin's Creed? Pues nada, vuestras peticiones son órdenes. Subimos a Assassin's Creed. Empiezo desde el 1 para que tengamos toda la historia. Y porque, como hace mucho tiempo ya que no juego, por lo menos para empezar a acordarme de cómo va. Así es que vamos a ver cómo se da. Consagré mi vida a conocer la sabiduría y también la locura que me salió. Ahora comprendo que he amado mucho por seguir en el atajo. Pues donde hay sabiduría hay también pesar. Y quien atesora conocimiento, No acordaba yo de que sería esto tan raro. hay un problema. No puedo anclarlo a la memoria. Demasiado trauma psicológico. Rechaza el tratamiento. Se retire. Desmond, necesito que intente relajarse. Intentaré estabilizarlo. Que me empujan. Concéntrese. Escuche el sonido de mi voz. Acepte que lo que ve no es real. Solo una imagen del pasado. No puedo engañarle. Nada, empujar, empujar, empujar. Esto no fuera. Funciona. Dele tiempo, señorita Stella. Se adaptará. La primera vez nunca es fácil. Le perdemos. Basta, señorita Stella. Tenemos que sacarla. Ahora. Por aquí no se lo puedo seguir. Bien, Ahora, si empieza la historia, esto es para que aprendas a moverte un poco. Cargando, no sé lo que durarán los tiempos de carga, no me acuerdo. Pero bueno, como siempre, si no, los cortaré y ya está. ¿Estás bien? Ya le dije que estaría bien. ¡Cabrones! Cálmese, le he salvado la vida. ¿Salvado? Me han secuestrado atándome en esa cosa. Animus. Es un Animus. Ni siquiera sé quiénes son. ¿Por qué me hacen esto? Tiene información que necesitamos, señor Miles. ¿Información? La primera historia es Soy con Altair, camarero, creo. Por Dios. ¿Qué quieren? ¿Que les enseñe a preparar un martini? Sabemos quién es y lo que es. No sé de qué me están hablando. Deje ya de disimular. No hay tiempo. Es usted un asesino. Sea consciente o no de ello, quienes me han contratado quieren algo de usted. Algo que guarda dentro de su cabeza. Pero no soy un asesino. Ya no lo soy. Sí, su expediente indicaba eso. Algo sobre una huida. Una suerte para nosotros. ¿Qué quieren de mí? Que siga las instrucciones. Gracias al Animus localizaremos lo que buscamos. Cuando lo tengamos, podrá irse. No pienso volver a entrar ahí. Entonces le induciremos un coma y continuaremos. Cuando terminemos, le dejaremos morir. Créame, la única razón de que siga consciente es que con este procedimiento ahorramos tiempo. ¿Está usted loco? ¿Qué prefiere, señor Miles? ¿Vivir o morir? Túmbese. Sabia decisión. Vamos con el Animus, a ver. Wow. ¿Dónde estoy? Está usted dentro del Animus. Memoria bloqueada, ¿y memoria qué bloqueada. Es? Un proyector que renderiza memorias genéticas en tres dimensiones. ¿Memorias genéticas? Parece que necesitará un tutorial. Es eso, fue un tutorial que hace mucho que no me acuerdo. Empecemos por lo fácil. ¿Qué es un recuerdo, señor Miles? La evocación de un suceso pasado. Específica del individuo que recuerda el suceso. Sí, claro. ¿Y si le dijera que el cuerpo humano no solo alberga sus recuerdos individuales, sino los recuerdos de sus antepasados también? Memoria genética, por llamarlo así. Migración, hibernación, reproducción. ¿Cómo saben los animales dónde deben ir? ¿Qué hacer?
Por el instinto animal. Es cuestión de semántica, señor Miles. Llámelo como quiera. Qué rarito. Pero el hecho es que esas criaturas poseen ciertos conocimientos sin ninguna experiencia previa. Llevo más de 30 años intentando entender por qué. Descubrí algo fascinante. Nuestro ADN funciona como un archivo. Contiene no solo instrucciones genéticas que provienen de generaciones anteriores, sino también recuerdos. Recuerdos de nuestros ancestros. Si tú lo dices, yo te creo. Permite decodificar y leer esos archivos. Exactamente. Pero hay un problema. Este es el recuerdo específico al que intentamos acceder. Por desgracia, cuando intentamos abrir la memoria, tu mente se retrae. Te falta confianza para encarnar a tu antepasado. Es lo que ha ocurrido antes. Has salido del recuerdo específico para saltar de vuelta a un estado más estable. ¿Por qué? Es tu subconsciente. Se resiste. Hemos encontrado reacciones similares en pacientes que reviven sucesos traumáticos en hipnosis. No pueden saltar directamente a esa memoria. Tienen que acercarse despacio. Incluso así puede haber problemas. ¿Y cómo se arregla? Buscamos un recuerdo con el que puedas sincronizarte y avanzamos desde él. Así te acostumbras a la situación. No podemos acercarnos más. Empezaremos desde aquí. Ahora voy a cargar el programa tutorial. Vale. Lo que ellos me digan, yo les creo. Son los médicos, ¿no? A ver, ¿cómo acuerdo yo de moverme? Esto va a correr. Llegar. Apartar. Vale. Nada más que tengo el tutorial. A ver si me acuerdo yo cómo se va haciendo. Atención. Flujo de datos inestable. Intentando recuperar la sincronización. Saludos, sujeto 17. Este tutorial te permitirá familiarizarte con el sistema de control. Baila, 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 baila. Enseguida te daremos instrucciones. La barra de sincronización indica lo sincronizado que estás con los recuerdos de tu antecesor. Si pierdes por completo la sincronización, el Animus te situará en el último punto de sincronización. Estás muy cerca del límite de desincronización. Por favor, sigue las instrucciones para recuperar la estabilidad del sistema. Venga. El Animus utiliza un concepto de marioneta para controlar las acciones de tu antecesor. Estoy cargando subrutinas para confirmar la adaptación de tu cuerpo al Animus. Empezaremos viendo las acciones por defecto disponibles. Cuando estés parado, usa el control de la cabeza para observar tu entorno. Bien. Ahora usa tu mano vacía para caminar entre los portadores de vasijas sin hacer que tiren lo que llevan. Sigue hasta el marcador para continuar con el proceso de sincronización. Fácil, hombre, esto es fácil. Bien hecho. El Animus distingue dos tipos de acciones básicas: de perfil bajo y de perfil alto. El perfil bajo son actos socialmente aceptables. El perfil alto está orientado a la acción real. Mantén pulsado el control del perfil alto para ver cómo el HUD, tu visor, cambia el contexto de las acciones. Excelente. Hombre, perfecto, chavalina. ¿Llega la hora de pegarse? Continuaremos el proceso de sincronización probando unas acciones de perfil alto. Agarra a ese individuo y lánzalo hacia el indicador usando el control de la mano vacía en perfil alto. ¡Ay, que estás caído, borracho! Usa el control de piernas en perfil alto para hacer un sprint. Sprintar es útil para huir de soldados o acercarse a un objetivo que huye. Pero ten cuidado para no tropezar con nadie. Perderías el equilibrio y caerías al suelo. Cuando corras, llega al marcador antes que ese hombre. ¿Dónde vas? Templario de los cojones. El Animus también te da información importante.
El icono de estado te da información sobre tu situación. Ahora lo explicaremos en su contexto. Este icono aparece cuando un soldado te busca. El color amarillo indica si está tranquilo o alertado por tu presencia. Para que observes el cambio en el nivel de alerta, asesina con sigilo a este soldado. Primero, fija el blanco. Ahora, elige tu hoja oculta. Con tu hoja oculta, anda hacia el soldado y asesínale usando el control de la mano con arma. ¿Quién ha visto lo que ha pasado aquí? Nadie. Yo no. Yo no he visto nada, se ha muerto solo. El cuerpo sin vida ha alertado al soldado y cambia su estado informado, representado por el indicador rojo de testigo. Si en este momento realizas una acción agresiva o un comportamiento no aceptable, provocarás una respuesta armada. Provoca al soldado. ¡Un asesino! ¡Detenedle! Como ves, el icono de estado ha cambiado a expuesto. Usa la escalera e intenta romper la línea de visión. ¡Grita que me pegas! Nunca lograrás escapar. ¡Cobarde! Excelente. La línea de visión se ha roto. Ahora corre al jardín de la azotea para esconderte del soldado. Bien, tu estado indica que estás oculto, pero el soldado sigue buscándote. Espera que tu estado vuelva a cambiar. Venga, cambia. Esto es inútil. Bien hecho, el soldado te ha perdido la pista. Ahora vuelves a pasar inadvertido y puedes salir de tu escondite. Excelente. ¿Y qué? ¿Ya? ¿Algo más? Si no llamas la atención, tu barra de sincronización se rellenará y podrás hacer mejor tu trabajo. Hay distintos sitios donde puedes ocultarte. Sin embargo, antes debes romper la línea de visión y usar un escondite para desaparecer. Grupo de monjes. Ah, es verdad que este era... Vale, que este no valía en cualquier lado, como los otros. Veamos cómo puedes mezclarte con la gente. Esta acción se activa con el uso pasivo de tus piernas. Puedes imitar a los eruditos y pasar junto a los soldados sin levantar sospechas. Prueba a llegar hasta el marcador junto a los soldados. Más de una vez pasaré, me los cargaré antes de estar haciendo esto, por Dios. Bien. Ahora que estás sincronizado, puedes usar una nueva habilidad. Llamado Vista de Águila, este sexto sentido ayudó a tu antecesor a entender las intenciones de quienes le rodeaban. Bien hecho. Amarillo, rojo, azul. Recuerda, la Vista de Águila solo está disponible si estás totalmente sincronizado. No olvides que seguir el credo de los asesinos, vivir el estilo de vida de tu antecesor, te permitirá mantener la sincronía. Va a resultar herido. El credo se basa en tres normas. Primera, nunca herir a un inocente. Segunda, ser siempre discreto. Tercera, no comprometer a la hermandad. Si pierdes sincronía, recupérala reviviendo momentos claves de la vida de tu antecesor o respetando el credo. Venga, vale. Has completado con éxito el tutorial. Ahora se cargará el bloque de memoria más estable. Corre, putita. Espera, tiene que haber otro modo. No tiene por qué morir.
Excelente trabajo. La fortuna sonríe a tu acero. Fortuna no, destreza. Tú fíjate bien en mí y aprenderás algo. Cierto. Aprenderás a despreciar todo lo que el maestro nos ha enseñado. ¿Y cómo lo habrías hecho tú? Habría procurado no llamar la atención. No le habría quitado la vida a un inocente. Habría actuado siguiendo el credo. Nada es verdad. Todo está permitido. Algún día entenderás esas palabras. No importa cómo hagamos nuestro trabajo, solo que lo hagamos. Pero ese no es el sendero de los mejores. Voy a explorar. Procura no deshonrarnos más. ¿Cuál es la misión? Mi hermano no me ha contado nada. Solo que es un honor que me hayan invitado. El maestro cree que los templarios hallaron algo bajo el monte del templo. ¿Un tesoro? No lo sé. Pero el maestro debe pensar que es algo muy moverme. Importante. O no me habría pedido que lo recuperara. Bueno, vamos a ver, que ahora ya sí empezamos a movernos nosotros. Y esto normalmente... Ah, no. Los demás, por aquí abajo siempre hay o cofres o algo. Bueno, vamos a ver que empezamos ya la aventura de verdad. Allí. Debe de ser el arca. ¿Cuál? ¿El arca de la alianza? No seas bobo. Eso no existe. Es solo una leyenda. Pues ¿qué es? ¡Silencio! ¡Alguien viene! Hay que cruzar esta puerta antes del amanecer. Cuanto antes lo hagamos, antes podremos centrar nuestra atención en esos chacales de Masía. Roberto de Sable. Ese hombre es mío. No. Se nos ordenó coger el tesoro y luchar con Roberto solo si es necesario. Está entre nosotros. Joder, pero no me dejáis que me divierta. Yo creo que es necesario. Macho. Discreción, Altair. Hablas de cobardía. Es nuestro mayor enemigo. Y ahora podemos librarnos de él. Ya has violado dos normas del credo. Ahora pretende romper la tercera. No comprometer a la hermandad. Soy tu superior. En grado y en destreza. No se te ocurra cuestionarme. Vamos para abajo. ¡Alto, templarios! No sois los únicos con intereses aquí. Eso explica que desapareciera uno de mis hombres. Dime, ¿qué es lo que quieres? Sangre. ¡No! ¡Quieto! ¡No! Joder, el tío. No sabes en qué te has metido, asesino. Te perdí la vida solo para que puedas volver con tu maestro y entregarle un mensaje. Tierra Santa ya no le pertenece. Que huya ahora que aún puede. Si se queda, todos moriréis. Altair falló un asesinato. ¡Hombres! ¡A las armas! ¡Matad a los asesinos! ¿No puedo entrar otra vez? No. A ver, tengo que ir 62 metros para acá. Vale, pues por aquí mismo. Nada. Uy, me subí encima de una lámpara. Asesino. Ahí va. Sube para arriba. Sale fuera. Decidimos dejar a los otros para que mueran. Otros han quedado allí para morir. Carga.
Carga. Altair, has vuelto. Rauf. Me alegra verte sano y salvo. Espero que tu misión haya sido un éxito. ¿El maestro está en la torre? Sí, sí, enfrascado en sus libros, como siempre. Te está esperando. Gracias, hermano. La paz sea contigo, Altair. Y contigo también. La pantalla muestra tu próximo objetivo y otros detalles. Asesinar, asesinar. Solo salen palabras de asesinar. Asesinar. Habrá que subir para arriba, ¿no? Vamos, empieza a subir. Empieza a subir. Pues nada, súbete aquí. Pero sube, leche. Vaya. No hay razón para hacer algo así. Haré lo que me dé la gana. Mira, mira. Un fardo. Quita. ¿Qué le ocurre? No vuelvas a hacerlo. ¿Me he explicado bien? Me suelto un hostia alguno, ya verás. Es como si alguien le persiguiera. Castillo de Masía. ¿Y esto cómo era lo de la vista de águila? Ah, vale. Avanza corriendo. Debe de estar bien. Te suelto una hostia. A ti también. Y a ti. Ah, por fin has vuelto. ¿Abas? ¿Dónde están los otros? ¿O es que te has adelantado para ser el primero? Sé cuánto te disgusta compartir la gloria. Dicen que el que calla otorga. ¿No tienes nada mejor que hacer? Traigo un recado del maestro. Te espera en la biblioteca. Date prisa. Debes de estar impaciente por besarle los pies. Sigue hablando así. Qué bofetón te doy. Seguro que tendremos tiempo para eso, hermano. Posición de armas. La fortaleza solo puede montar armas en el tipo de entrenamiento. Dai, es un honor. El maestro está esperando. Ahora aquí. A ver qué quiere el maestro de asesinos. Altair. Maestro. Acércate, háblame de tu misión. Confío en que hayas recuperado el tesoro templario. Surgió un problema, maestro. Roberto de Sable no estaba solo. Nuestro trabajo nunca sale según lo esperado. Somos lo que somos porque sabemos adaptarnos. Esta vez no ha sido suficiente. ¿Qué estás diciendo? Te he fallado. ¿El tesoro? Perdido. ¿Y Roberto? Ha escapado. La verdad es que no es el mejor día. Mi mejor hombre, para llevar a cabo la misión más importante que hemos realizado hasta ahora. Y te presentas aquí con disculpas y pobres excusas. Yo... ¡Cállate! ¡Ni una palabra más! Esto no pones así, hombre. Habrá que organizar otro equipo. Juro que lo encontraré. Iré a... ¡No! No harás nada. Ya has hecho suficiente. ¿Dónde están Malik y Kadar? Muertos. No. Los dos no. Malik. Al menos sigo vivo. ¿Y tu hermano? Muerto. Por tu culpa. Roberto me sacó de la sala. No podía volver. No pude hacer nada. Porque no quisiste hacerme caso. Nada de esto habría pasado. Es que si me superior a ti. Mi hermano aún estaría vivo. Tu arrogancia casi nos cuesta la victoria hoy. ¿Casi? Tengo lo que tu favorito no encontró. Ten. Tómalo.
aunque me temo que he traído algo más que su tesoro. ¡Maestro! ¡Nos atacan! ¡Roberto de Sable está asediando el pueblo de Masyaf! Así que quiere batalla. Muy bien. Venga, que quiero pegarme, macho. No sé nada más que ver vídeos. Informa a los demás. Prepararemos la fortaleza. En cuanto a ti, Altair, nuestra discusión tendrá que esperar. Ve al pueblo, destruye a esos invasores y expúlsalos de nuestro hogar. Así lo haré. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Bájate. Corre, 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 corre. Altair, me alegro de verte. Ayúdanos. ¿Qué ha pasado? Templarios. Han atacado el pueblo. Muchos de los nuestros han conseguido escapar. Muchos, pero no todos. Dime qué quieres que haga. Distrae a los templarios. Tenlos ocupados mientras rescato a los que siguen atrapados. Así vale. Lo haré. A matar. Ahí va. Me da contra la pared. A matar, a matar, a matar. Elige la espada. No sé por qué tengo que coger la espada, me gusta más la cuchilla oculta. ¡Muerte al asesino! ¡Cuidado! ¡Esto no va a ser macho! ¡Dejadme pasar de una vez! ¡Pasad, maldito! ¡Dejadme pasar de una vez! ¡Apartad u os pisoteo! ¡Apartad, maldita sea! El primero. Pronto se cansará. ¿Pero cómo? Seguidle el ritmo. ¡No dejéis que escape! Vamos. Eres hombre muerto. No tienes escapatoria. ¡Ríndete! Cuatro menos. Otro menos. Más. Ahora tú. Sin empujar, Uno muerto. Ahora es mejor utilizar los contraataques que utilizar otra cosa. Intentas atacarles, están nada más que defendiendo. ¿Crees que puedes burlarme? Otro menos. Hay más gente. Papá, no vas a morir. Asesino, matadle. No hace nada más que cubrirse. ¿Crees que vas a dejarme atrás? ¿Crees que me voy a rendir fácilmente? No sé si fácilmente, pero vas a cascar. Perdón, los cacos. ¡Hala! ¡Otro! ¡Ahí va! ¡Detenedle! Te estás pasando, ¿eh? Aquí hay muchos. Es una orden de Almuadil. ¿Cuántos templarios? Altair, ven. Al-Mualim no ha terminado con nosotros. ¿A dónde vamos? Arriba. Es una sorpresa para los huéspedes. Tú haz lo que yo haga. Enseguida lo entenderás. Muy bien. Ya voy. No hace nada más que pedir esta gente, macho. Por aquí, por aquí. ¿Cuándo va a dejar de hacer el idiota? Cuando me dé la gana. Vamos, tienes que contestar...
Sube a esa plataforma, Altair. ¡Herejes! ¡Infieles! ¡Devolved lo que me habéis robado! ¡No te pertenece, Roberto! ¡Márchate de aquí antes de que diezme todavía más tus filas! ¡Estás jugando con fuego! ¡Te lo aseguro! ¡No es ningún juego! ¡Que así sea! ¡Traed al prisionero! ¿Qué prisionero? Si te lo has cargado ahora mismo, gilipollas. Vuestro pueblo está en ruinas y casi no os quedan provisiones. ¿Cuánto tardará tu fortaleza en rendirse? Tus hombres te serán fieles cuando les falte la comida y no tengan agua. Mis hombres no temen morir, Roberto. Abrazan la muerte y la merecida recompensa. Bien, entonces les daré lo que quieren. Seguidme y hacedlo sin vacilar. ¡Demostradle a ese loco que no conocéis el miedo! ¡En nombre de Salto de fe. ¡Oh, mi pierna! Silencio, o los templarios nos oirán. Mira, vamos a hacer un salto de fe. Yo me quedaré y le cuidaré. Tú tendrás que seguir sin nosotros. Con esas sogas llegarás a la trampa que hemos tendido. Ve y acciónala. Aplasta a nuestros enemigos. Que me caigo. Pim, pim, pim. Defendiendo Masyaf. Por aquí. A ver. No te me vuelvas loco, ¿eh? Salte para los lados, como antes, que se me ha ido a hacer leches. Uy, qué pena, todos aplastados. Has derrotado a las fuerzas de Roberto. Sin sus huestes, tardará un tiempo en atacarnos de nuevo. Dime. ¿Sabes por qué has triunfado ahora? Por escuchar. Si hubieras hecho lo mismo en el templo de Salomón, Altair, todo esto se habría evitado. ¿Me has echado la bronca por todo? No, obraste por tu cuenta. Malik me ha dicho que actuaste con arrogancia. Tú despreciaste las normas. ¿Qué estáis haciendo? Hay unas reglas. Sin el credo de los asesinos no somos nadie. Tres normas básicas que tú has olvidado. Te las recordaré. La más importante, aparta tu hoja de la carne del inocente. Lo sé. Y contén tu lengua hasta que te dé permiso para usarla. Si también conoces el precepto, ¿por qué mataste a ese viejo en el templo? Era inocente. No tenía por qué morir. Tu insolencia no tiene límites. Joder, me has echado la bronca por todo. Si no te vuelves, una cosa salva la vida. Corazón, yo mismo te lo arrancaré con mis propias manos. La segunda norma es la que nos da fuerza. Esconderse a plena luz. Camúflate entre la gente y fúndete con la multitud. ¿Lo recuerdas? Por lo visto has preferido exponerte y llamar la atención antes de atacar. Tu peor infracción ha sido a la tercera y última norma. Nunca comprometas a la hermandad. Su significado es obvio. Tus actos nunca deben causarnos daño, ni directo ni indirecto.
pero tu egoísmo en Jerusalén nos ha puesto en peligro a todos. Peor aún, has traído al enemigo a casa. Todos los hombres que yo no han seguido al otro, perdona. Han muerto por tu culpa. Lo siento. Ha seguido al otro, no a mí. De verdad. Pero no admito traidores. No soy un traidor. Tus actos indican lo contrario. No me has dejado elección. La paz sea contigo, Altair. ¿Y? No me acordaba yo de eso. La adaptación es muy superior a la de otros sujetos. Aún así voy a sacarle. Lleva mucho rato dentro. No, aún no. Aún estamos lejos de donde queremos llegar. Yo no me arriesgaría. ¿Qué más da, una o dos horas? ¿Por qué no lo discutimos en la sala de reuniones? Dele un minuto para que estire las piernas. Ah, no creo que eso haga falta. Warren, por favor. Vale. ¿Me deja moverme o no? A ver cómo discuten. Ni siquiera me puedo cambiar de ropa. ¿Se oye discutir desde aquí? Encima, me tienes aquí encerrado. Aquí nada. Aquí nada. ¿Qué más? Ah, ya vienen. Hemos terminado por hoy, señor Miles. Le sugiero que vuelva a su cuarto y descanse. Es decir, me tengo que acostar, ¿no? Me chapa la puerta. ¿Y ahora qué? A dormir. Venga. Es un poco siniestro despertarse y encontrarle a usted a mi lado. ¿Me vigila mientras duermo? Le vigilamos siempre. Ahora arriba. Tenemos mucho trabajo. Oh, ¿y a quién tendré que matar hoy? No sea tan arrogante. La idea de sus antepasados era casi correcta, señor Miles. Si con las muertes de unos pocos, ¿casi?, que además eran malvados, se podía salvar la vida a varios miles, bueno, era un sacrificio razonable. ¿Qué quiere decir casi? No iban lo bastante lejos. Por usar una analogía manida, la corrupción se parece al cáncer. Si extirpas el tumor, pero no tratas la causa, pues, como mucho, estás ganando tiempo. No se pueden hacer cambios de verdad sin una intervención completa, global y sistémica. Quimio para el pueblo. Educación. Reeducación, para ser más exactos. Pero no es fácil. Y no siempre funciona. A ver si adivino.
Usted tiene una solución mejor. Cuéntemela. Es largo de contar. Joder, tenemos todo el día. Cuéntame algo, Juanito. ¿Puedo hablar con ella? No. ¿Por aquí qué hay? Uy, creo que aquí va a ser que no, que viene el jefe. ¿Y ahora qué? Ah. Vamos allá. A ver qué hacemos hoy. Inicie su memoria ya. Vale, vale, Sin ponerse agresivo, Si en una lucha eliges tu hoja oculta, podrás deshacerte rápidamente del enemigo que has tirado al suelo. ¿Estoy vivo? Pero te vi acuchillarme y sentí la muerte. Viste lo que yo quería que vieras. Después has dormido el sueño de la muerte, del útero. Al despertar, también has renacido. ¿Con qué fin? ¿Aún recuerdas, Altair, por qué luchamos nosotros? Por la paz, ante todo. Sí, ante todo. Madre mía, vaya vídeo. No basta con abolir la violencia que el hombre comete contra otros. Si viste ya la acción. También está la paz interior. Sin la una no puedes tener la otra. Eso es lo que dicen. Porque es así. Tú, hijo mío, no has hallado la paz interior. Muestras los peores síntomas. Eres arrogante y confiado. ¿No eras tú quien decía que nada es verdad y que todo está permitido? Tú no entiendes el auténtico significado de la frase, hijo mío. No te otorga libertad para hacer lo que quieras. Ese conocimiento debe guiar tus sentidos, pero tú careces de esa sabiduría. Entonces, ¿qué va a ser de mí? Debería matarte por el dolor que nos has causado. Malik piensa que es lo justo, tu vida a cambio de la de su hermano. Pero eso sería desperdiciar mi tiempo y tu talento. Verás que se te ha privado de tus posesiones. Eso. Y también de tu rango. Serás un novicio. Déjame vivir. De nuevo, como en el día en que te uniste a nuestra orden. Te ofrezco la posibilidad de redimirte. Debes ganarte otra vez tu ingreso en la hermandad. Supongo que tienes un plan. Primero debes demostrar que recuerdas cómo ser un asesino. Tengo que matar a alguien. Yo lo recuerdo, no te preocupes. No, todavía no. Para empezar volverás a ser un aprendiz. No entiendo por qué. Otros te marcaban el objetivo, pero se acabó. Desde ahora rastrearás tus objetivos. Si es tu voluntad. Lo es. Entonces dime qué debo hacer. Tenemos un traidor. Alguien ha ayudado a Roberto de Sable. Uno de los nuestros. A buscar un traidor ahora, ¿no? Debes encontrarle y traerle aquí para interrogarle. ¿Qué más sabes sobre ese traidor? Ah, de eso se trata. No te diré nada más. El resto es cosa tuya. Qué poca vida. Arma perdida, espada, hoja oculta. Hoja corta, contraataque, cuchillos de lanzar. Arrasa un saliente, zafarse. Bueno, me quita todo. Recuperación de equilibrio, esquivar, cuchillos extra de lanzar. Romper defensa, maestría en hoja corta, maestría en espada. A ver, todos estos están en azul. ¿Y por qué me sale que está arriba? 60, no. Va a chocar contra alguien.
¿Por qué correrá de esa forma? Porque me da la gana y me sale gratis. Os tenéis que quejar por todo. 100, coger 20.000. Vale. Arriba. Este va a dar problemas. ¿Aquí alguno? No. Ya no puedo seguir. Más para arriba. Pues nada, más para arriba. Que Dios le ayude. Se ha vuelto loco. Tampoco puedo ir por aquí. No encuentro otro banderín. ¿Hay alguna razón para esta locura? Guantazo. Este vaya. Va a dar problemas. Menudo guantazo me da yo solo. ¿Por aquí? Debe de estar huyendo de algo. Lo que no me quiero es caer. Bájate de la lámpara, bonito. ¿Te crees con lo grande que eres? Vale, ya se me llena la vida. La paz sea contigo, Altair. Estás en mi camino. Sí, Al-Mualin me ha pedido que te ayude y te recuerde cómo cazar a una presa. Ya sé hacerlo. Me da igual. No pienso desobedecer. Pues date prisa. Un hashishi dispone de muchas herramientas. Ya lo sé. Podemos espiar, hurtar objetos, usar la violencia para intimidar. Veo que te acuerdas. Pues ahora deja que vaya a averiguar lo que pueda acerca de... Deja que vaya a hacer mi trabajo. Bien. Empieza en el mercado del pueblo, donde vimos por primera vez al traidor. ¿Tú sabes quién es? Quizá. Pues dime cómo se llama y acabemos con esto. Ese no es el procedimiento. Vete. Recuerda. Me estás poniendo los nervios. Empieza a investigar en el mercado del pueblo. Vamos por patas. ¿Por qué corren esa? Allí brilla algo también. ¿De qué está huyendo? De lo que me dé la gana, sois unas cotillas. A ver, ¿dónde he visto yo? Por aquí, baja. ¿Otro banderín de estos? Y allí otro. Pues nada, banderines. ¿A mí? ¿Más banderín en algún lado? Por ahora no. Pues nada, busquemos al mercado. Vas a sacarme otra vez desde Parla, casi. ¿Cómo hablo yo? No, no he hecho nada. Déjame, no hacerme daño. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me está atacando! ¡Que alguien haga algo! Se va a hacer daño y entonces no le ayudaré. 4 no, me está subiendo la distancia, baja, baja. Sí.
Vaya majadero. Mira, me encuentro todos estos. Vale, muy bien. ¿Pero en qué piensa ese hombre? Haciéndote en un banco cercano. Ah, amigo. Vale, vale, vale. Eso no lo he leído antes. Yo lo he visto. Super oído. Abrió la puerta y dejó entrar a los templarios. Debes contárselo a Al-Mualín. No puedo. Masun no actuó solo. Alguien de la fortaleza le ayudó. ¿Por qué dices eso? Porque se escribe con alguien de dentro. El cestero es quien lleva las cartas. Esa no es razón para el cestero. Ah, pero el cestero le entregó una carta justo antes del ataque. Seguro que traía la orden de abrir la puerta. Pues habla con el cestero. Que confiese el nombre del cómplice. Se ha escondido. Supongo que por miedo a verse involucrado. Seguro que está en una de sus cestas. Vale. Aquí he visto otro estandarte, sí. Nada, voy encontrándome los estandartes. Lo vas regalando. A ver, tendero, quita. Va a hacer daño. Sabía que chocaría más cuidado, te lo poniendo de esa forma. Por aquí. No mal que está bajo el radar. Quita. Por aquí no. Parece que quedó con algún sitio loco. ¿Ha perdido el juicio? ¡Socorro! ¡Me está atacando! ¿Qué está haciendo ese loco? No te he tocado, no digas que te estoy atacando, no mientas, ¿eh? Por favor, solo uno. Lo hemos perdido todo en el ataque y no tengo sitio para guardar el grano. Yo estoy ocupado. No puedo. ¿Es por esa carta? ¿Qué carta? La que has recibido hace un momento. ¿Problemas? No sé de qué me estás hablando. Mira, veré qué puedo hacer, pero ahora necesito estar a solas. Vuelve más tarde. Como quieras. ¡Paso! ¡Alguien debería defenderme! ¡Esto es una locura! ¡No puedes escapar! ¡Ah, que no puedo defenderme, leches! ¡Quita! ¡Te atraparé! ¡Quita! ¡Nunca logrará! Pero vamos a ver, pero que soy de lo opuesto, que me dejéis en paz, coño. Encima he encontrado otro estandarte. ¡Qué mamones! ¿Cómo me han puesto en un segundo? Así se roba. Así sí se roba. ¿Y ahora para dónde? Allá. Veo cómo me miráis. Y he oído lo que decís de mí. ¿Traidor? No soy un traidor. No digo para quién sube. Venga, sube, entra la rampa. Arriba. Ya lo veréis. Pronto vuestros ojos se abrirán a la verdad. Estamos en el umbral que separa este mundo de un mundo nuevo,
un lugar mejor donde todos seremos iguales. Pero gente como Al-Mualim quiere ver destruido este sueño. El ataque de hoy y así estás metiéndote con el jefe de los asesinos. Habrá más hasta que luego si te matan te preguntas que por qué, qué has hecho. Renunciad a vuestros pecados. Sublevaos contra ese loco de Masyaf. Denunciad sus mentiras. Golpea hasta hacerle hablar. A ver, que no me acerque mucho, que si no me la dan por perdida. Antes hay que seguirle muy lejos. Aquí hay guardias, aquí no. Guardias que son de los míos que me pegan. Tócate los huevos. Ah, allá a la derecha te ha tocado. Allá a la derecha te van a dar la del pulpo. Un poquito más, métete un poco más. Toma. Toma. ¿Ahí va? Basta, me rindo. ¿Cómo ha puesto el tío? Habla, rápido. No me interesan tus juegos. ¿Por qué nos has traicionado? ¿Para quién trabajas? Servimos a los templarios. Únete a ellos. Su causa es justa. ¿Servís? Jamal, él me reveló sus planes y me pidió que abriera la puerta. Nos traicionaste. A nosotros, tus hermanos, que te protegemos del peligro. He hecho lo que creía justo. Si piensas matarme por ello, hazlo. No temo a la muerte. Tu suerte no está en mis manos. Será el Mualim quien te juzgue. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Se te acusa de traicionar a nuestra hermandad y abrirle las puertas al enemigo. ¿Qué respondes ante esos cargos? No los niego. Me siento orgulloso. Y tan solo lamento haber fracasado. Aún puedes arrepentirte. Renuncia al mal en tu corazón. Lo que hay en mi corazón no es el mal. Es la verdad. No me arrepiento. Entonces morirás. ¡Hala! Lo has hecho bien, Altair. Te has ganado el derecho a llevar de nuevo una espada. ¿Qué pasará con el que le ha ayudado? Eso ya se verá. Hay quienes obran mal por ignorancia o miedo, y a eso se les puede salvar. Otros tienen el espíritu corrompido y la mente emponzoñada. A esos hay que destruirlos. Pronto sabremos qué clase de hombre es Jamal. Entonces he superado tu prueba. ¿Ahora qué? Oh, hijo mío, acabamos de empezar. Mira esta lista. Hay 9 nombres, 9 personas que deben morir. Esos hombres traen el 9 y la guerra. Su poder y su influencia corrompen la tierra y evitan el fin de la cruzada. Debes encontrarlos y matarlos. Así sembrarás las semillas de la paz para Tierra Santa y para ti mismo. Y al mismo tiempo podrás redimirte. 9 vidas a cambio de la mía. Creo que es una oferta muy generosa. Joder, ya te digo. Pregunta? ¿Por dónde debo empezar? Así me gusta. Ve a Damasco y busca a un traficante del mercado negro, Tamir. Él será el primero en caer. Recuerda visitar la casa de la ciudad. Voy a enviar una paloma para avisar de tu llegada al Rafik. Habla con él. Te será de gran ayuda. Si vale. ¿Crees que es lo mejor? Lo creo. Además, si no te da permiso, no puedes empezar la misión. ¿Qué tontería es esa? No necesito su permiso. Es perder el tiempo. Es el precio que debes pagar por tus errores. No solo vamos, respondes si ante pego soldado raso, sino también ante toda la hermandad. Está bien. Recoge tu equipo y vete. Demuestra que aún podemos recuperarte. ¿Pero me vais a dar ya la cuchilla oculta o qué? Así me gusta.
hoja oculta. Bueno, chicos, pues hasta aquí el primer episodio de Assassin's Creed 1. Bueno, hay muchos vídeos y todo eso. Todavía no he vivido mucha acción. Pero bueno, para empezar no está mal. Ya veremos cómo vamos asesinando y todo eso. Y cómo se va dando. Espero que no ser muy torpe con los asesinatos. Aunque bueno, nunca se sabe. Bueno, por todo lo demás, como siempre os digo, like favorito si queréis y si os suscribís lo agradezco bastante. Bueno chicos, nos vemos en otra. Adiós.